Ahora sí, ya empezamos con el capítulo 3. ¡Oh! ¿Ese es Paduk? ¡Ah, huevo, que es Paduk! Bienvenidos a Vasgar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas. Había estado en territorio de la URI. Aún no lo estás. Vasgar era independiente. La URI tuvo el placer de ocupar... ¡Ah! ¡Está bien, perdón, viejo el Paduk! ...esta gloriosa tierra. Bien. ¿Recuerdan que les dije que solo los nómadas malhumorados vivían aquí ahora? Él es Garron Paduk, el más malhumorado y nómada de todos. Hay dos cosas que no soporto ver. La CGO y los niños. Y tú me llegas con ambos. Hay dos cosas que odio. Los ancianos... Aquí estamos. Me gusta esta. Sígueme. No, ¿saldrá Sofía? ¿O Sofía ya de por sí ya estará? Con que el programa espacial de la URI va mucho más allá de lo que reveló la CGO. En algún lugar de este cosmódromo hay un cohete cargado con satélites funcionales del Martillo del Alba. Creo que podemos volver a poner en línea todo el sistema y comenzar a atacar el enjambre. Sí, por si Paduk se me hacía viejo. En las guerras del péndulo, ¿por qué no los usaron? Los políticos querían su armisticio. Lanzar esos satélites habría garantizado otro siglo de guerra. Igual, algunos de los nuestros intentaron lanzarlos. Y casi comenzó una pequeña guerra civil, de hecho. Bien, conocemos el diseño del cosmodromo. ¿Dónde están los satélites? En el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son demasiado fuertes como para volar en el desierto. Ahí es donde entra el esquife. Pregunta, ¿cómo sabemos que los satélites aún funcionan? ¿O si son compatibles siquiera? ¿Cómo? Respuesta, no. También sabemos. Usaremos el esquife. Tú, amigo mío. A menos que seas muy cobarde o estúpido. O débil. Oye, ¿quién es ese? Un amigo. Familiarícense con el plano del lugar. Es probable que la mayoría esté bajo la arena. O sea, todo el rato... Antes de irte. Todo el rato vamos... O sea, si es como... teóricamente mundo abierto. Ah, qué pedo. ¿Notaste que nadie sabe si funcionará? No me importa. No. Que funcione. Tal vez es tiempo de que me digas qué viste en esa máquina. No es lo que vi. Es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No van a parar. Oye, yo la desperté. Yo la tengo que detener. Sí, pero no todo es tu culpa. Está algo raro. Vamos a ver a Bert. El hecho de que hayan hecho esta mecánica de mapa está interesante, pero no sé, o sea... Vamos a ver si puedo mejorar a Jack. Tengo 22. Camuflaje. De hecho, yo quiero el camuflaje ese. Ese es el que yo quiero, pero dice que lo tengo que buscar. Este me interesa. Uno, dos. Trampa múltiple. Más a los enemigos. Yo digo que vamos a acabar con los destellos. Me falta congelación de destello. Autorreanimación. Me hubiera acabado con autorreanimación. De rato lo acabo. No me gusta que está chido, pero no sé, siento que hubiera estado mejor si lo hubieran dejado lineal. Está interesante, pero ocupo que aunque me guste. Ocupo familiarizarme aún con esto.
Lo que sí es que me gusta que no esté todo el rato en la nieve. Les juro que me iba a desesperar si hubiéramos estado en la nieve. Vayan a hablar con Bert. O sea, ya está Bert, ¿no? ¿Es un aeropuerto? Sí, es un aeropuerto. La gente se iba de vacaciones, ¿eh? No alcanzo a imaginarlo. Así era, al menos antes de que la URI tomara este lugar. Ah, ya llegaron. Tomen este módulo de la mesa, ya que está a punto de recibir una mejora. Ahorita. Módulo este. ¿Qué nos va a dar? Jack. Hackear. Jackear. Ah. No se va a instalar solo. Jackear. Ok. Puede jackear. Pero. O sea, sí va a poder atacar a los rechazados. Sí, no es que tengamos todo el tiempo del mundo para esto. ¿Es arena roja? ¿Qué más hay? Creo que por aquí debe de haber algo. Imperio condenado por Logan Hobbs. Siempre digo que voy a leer todo. O sea, de que no, pues luego me echo una chancita, leo todos los coleccionables que tenga. Desde el Gears 1 ya voy diciendo que va a ver todas las placas y sí, se me va la onda. Así como llevo diciendo también que voy a acabarme el Judgment al 100 con todas las estrellitas. Misiva para el agente 9. Y aquí hay otro. Este me va a dar como 5 también. Ahí está, 3. Ahora sí ya vamos a mejorar la salud de Jack. Y a ver, espérenme. Ahora sí. Ahora vamos a abrir la puerta. ¿Qué pedo? Le instalé la mejora a Jack. Listo. ¿Qué hace? Por aquí. Hace un par de días le envié a Paddock un paquete especial. Unos divis y unas sanguijuelas. Intrigante. Quizá desastroso, pero intrigante. Gracias. Tu forma de describir la máquina de Niles me dio una idea. Lo llamo Jackear. Adelante. Jackear. Pruébalo. Muéstrales lo que hace Jack. Oh. ¿Descubriste cómo anular la mente colmena? No. Jack simplemente da una descarga de voltaje a sus cerebros. Es crudo, no dura mucho, pero funciona. ¿Y contra cuál enjambre podemos usarlo? Bueno, obviamente los datos de nuestro sujeto de prueba son limitados, pero ¿sabes qué? Diviértete y veremos qué pasa.
Oh, y otra cosa. Vas a ver a Paddock antes de irte. Está en la parte delantera. Bueno. Una cosa más, Bert. Una vez que tengamos ese martillo, necesito saber si puedo confiar en ti. No te preocupes por eso. Esta vez lo haremos bien. ¿Sabes que no fue tu culpa lo que les pasó a Lizzie y al convoy? Eres muy amable por decirlo, pero fui quien presionó el botón. Tenía un mal presentimiento. No quería hacerlo, pero lo hice. Así que fue mi culpa. Hablando de todo eso, ¿has visto a JD últimamente? Procuro no hacerlo. Bueno. Ay, Lizzie me caía bien. Espero que sí sea un personaje jugable. ¿Es de Gorasnaya? ¿Sí? Es de Gorasnaya, sí. Y que antes tenían cierta reputación. Tortura, crímenes. Recuerda que de dónde vengo, la CGO te como representante. Aparte, Paduk luchó contra la luchó con la CGO en el Judgment. ¿Qué hubo, Paduk? Vengan a ver, niños. Hasta hace unas semanas íbamos bien contra lo que llaman enjambre. Entonces, todo cambió. Se volvieron más inteligentes. Parece un personaje del Borderlands. Llevaban armadura y comenzaron a hacer estas cosas. Toma uno, si quieres. ¿Y han estado luchando contra el enjambre solos? Sí, por eso acepté que Bert viniera aquí. Los ayudamos con su cohete y ustedes nos ayudan a recuperar nuestra tierra. Hablando de eso, cortaron nuestro suministro de agua. Hemos tratado de restaurarlo, pero tu enjambre lo ha dificultado, por decirlo menos. Mi enjambre. Nuestra prioridad es activar el martillo, pero digamos que ayudamos. ¿Qué necesitas? Nuestro depósito de agua. Pasarán por delante de camino. Hace tiempo que no sé nada de los míos ahí. Quizá no sea nada, quizás sí. Echen un vistazo si pueden. Muy bien. Y ahora la gran pregunta. ¿Están preparados para esto, niños? Porque el esquife ya está en la pista. Y el desierto los espera. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Munición. Oh, una marshka. ¿Qué es esto? Credo del nómada. Juramentos hechos no se discuten. Las pertenencias que se comparten entre todos, cada uno debe abastecerse según sus necesidades. Ah, ok. Serás juzgado según un solo criterio, si contribuyes o no. Dejen de cagar cerca de las literas. Prohibido ser un soplón. Ay, no. ¿Por qué hacen eso? Una marshka. Había un arma en el Judgment que era de la marshka, o sea, venía junto con, no me acuerdo cómo se llamaba, pero me acuerdo que en su momento el Paduk dijo que hicieron con mi marshka, algo así. Entonces, estaba chido, no sé si era la marshka, pero sí. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Un tanque de lo de Uri? ¿Montones? Se llaman Parias. El orgullo de la división blindada de la URI. Asumiré que ya desmontaste las partes. Estás en lo cierto. Pero en este punto desmontaron las partes para reutilizarlas. ¿Es para aquí? Va a ser Marcus, JD y Faz. Sí. No puedo creerlo. Espero que no vengan a detenernos. De hecho, es la Breshot. Tal vez podrías escuchar la por que una les decía. Vez. Te escucho. Pues, es muy tarde. Me voy. Muy bien. Solo quería ayudar. Si te parece. Lo siento. ¿Qué? Papá me dijo de Monte Kadar.
lo que saben y... Mira, sé que no confías en mí después de lo que pasó y lo que hice. ¿No? No te culpo. ¿Y qué opina Jean de que estés aquí? Ella... no sabe. ¿En serio? Déjame adivinar. ¿Él también va a ayudar? Sí. Resulta que Faz no es tan malo. No, sí lo soy, en serio. Solo te acostumbraste. ¿Quién carajos son? Amigos. Se nos unirán. ¿Sí? No me agradan. Increíble. ¿Quieres que estos dos vengan? Bien. Pero me entenderé contigo, no con ellos. ¿Te parece bien? Ya les dije. Vine a ayudar. Bird. Pues bien, subamos al Raven y vayamos por esos satélites. Nada de Raven, las llamaradas los matarían. ¿Y entonces vamos caminando? Oye, si quieres caminar, adelante. Pero tenemos otros planes. Oh, no será otro esquife, ¿verdad? Sí, lo es. Bien, colega, antes de irnos, tenemos que hablar. En serio. Claro. Adelante. Me mentiste. Y luego, cuando te hirieron, nos ignoraste. ¿Cómo? Si no te conociéramos. Mira, no he sido como siempre, Derek. Ya lo sé. Dime quién apareció hoy. Tu amigo. Si sirve de algo, traté de convencerlo de que aceptara esa parte oscura de JD. Pero ustedes tienen algo que saca lo mejor de él. Bueno. ¡Vámonos ya! Muy bien, ya sé por qué estamos aquí. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al depósito de agua. A un viejo hangar de cohetes al este. Y un aviso. Los nómadas también necesitan ayuda. Pues hagámoslo. Espera. No puedes decir, hagámoslo, y hacer que desaparezcan estos meses. Sí puede. No, no, está bien. Deja que hable. No. ¿Ves? No es justo. Tú razonas mucho y yo estoy molesto. Enójate. No vine a probar nada, solo a ayudar. Como yo. Y creo que me está contagiando su decencia. Sí, ¿ok? Sí, Faz, no me caes. JD, JD le tengo empatía. Cuando el comandante de la base de la URI creyó que perdería contra los rebeldes, afectó las computadoras militares con un virus de arranque. Ay, este vato. Así que la tecnología que encontraremos no ha servido en décadas. Sí, tal vez Jack pueda traspasar el malware instalado y reiniciar las máquinas. Solo necesita obtener acceso. Muy bien, Bert. Entendido. Me hubiera gustado mínimo que me hubieran dejado quedarme con el francotirador de reliquia. ¿Es en serio? ¿Cómo subo aquí? Al depósito de agua. Aquí. ¿Qué dijo Paddock que hacían? Buscan recuperar su suministro de agua. ¡Descubrimos el problema! ¡Enjambre! ¡Entremos y eliminémoslo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Perdón, no me respondía bien. Se me apagó el control. O sea, no se me apagó, o sea. O sea, no se me apagó. O sea, sí se me apagó. Pero no se apagó en ti, o sea. Se cayó en la tapita. La de... Ah, ¿cómo se llama? La pila. A ver, ay. ¡Bomba va! ¡Adelante!
Invisible, hijo de tu. Eso es malo. Muerto. Torre despejada. Buen trabajo. Hay alguien dentro. Okay. Bien, mejor salgamos. Aquí no hay nadie. Ah, buen truco. Supongo que así es como sobreviviste. Namira, Koget Koi, Okranfositutini Opsafascist. No, no logro percibir gratitud por aquí. Muy bien, salte tú. Tomemos todo lo que sea útil y salgamos. Sí, claro. ¿Qué hay acá arriba? Rifles francotirador. ¿Me llevaré eso? No, pues. No, mejor lo dejo. Es que me gusta más el de reliquia. ¿No puedo pasar para allá? No, no puedo. Pues ya es todo. Ah, aquí está el Oyak. Componentes encontrados 3. Ya, vámonos. Salvamos a una de las ingenieras del depósito de agua. Es muy problemática. ¡Oh! ¡Ella! Logró sobrevivir. Eso es genial. Aún necesitamos ayuda. Revisen la estación de bombeo y los viejos muelles. Perforaremos en busca de agua subterránea. Bien, si nos queda tiempo, echaremos un... Delta afuera. Muy bien, vamos. Ok, si nos queda de pasada, vamos a la estación de bombeo. Creo que si nos queda de pasada, digo, yo no tengo problema. Así que vamos para allá. Conocer a esa ingeniera fue algo así como vivir toda la tragedia de Vatgar en 5 minutos. Y que lo digas. De todas formas, me recordó a mi mamá. Ah, espérame, nos apareció en otra. Vamos a los muelles del puerto. Sí, a los muelles. Tenemos todo este camino. Como eres ahora, tiene mucho sentido. A ver, no, ya más o menos tengo mi ruta. Si, no, si nos vamos todo derecho, llegamos. Sí.
¿Esto qué son? ¿Ciudades? ¿Es una ciudad? Pero parece como destruida. ¿Y qué es esto de acá? ¿Otra ciudad? Sí, esto es otra ciudad. ¡Camiones de convoy en aquella ruina! Y parece que hay alguien ahí. ¿Nos detenemos? Sí. Vamos a detenernos. Bien, veamos qué sucede con esos camiones. No lo entiendo. ¿Dónde diablos están todos? Eso no es nada bueno. ¡Ninun, Eki! ¡Opones de Carnier! ¡Snustaknun! ¡En Burma, Botoki! Bien, voy a asumir que están en problemas. Vamos, Delta, entremos. ¡Elunce! ¡Chamaxa! ¡Mierda! Muchachos, hay vainas. No me gusta eso. Una incendiaria. ¿Qué demonios sucede? ¿Por qué no nos atacan? Vamos, hay que entrar. ¿Una ciudad en ruinas? Sí, ¿verdad? A ver. Jack. Jack, envía una descarga. Jack, destruye esa puerta. Se dan cuenta de que es una trampa, ¿no? Oh, sí, es una trampa, sin duda. ¡Ahí vienen! ¡Gunters! ¡Gunters! Muy bien, a ver de qué se han hecho. Así deben atacar a los nómadas. Los atraen y los acaban. ¡Sangra! ¡Sí! ¡Te tengo! Les digo, me recuerdan mucho a los Skorg. O sea, sí se parecen. O sea, tienen piernas similares. Estaba intentando hacer. Ah, ¿qué está pasando? Objetivo derribado. Sombra. Más de lo que esperábamos. ¡Sepárense! ¡Muévanse! ¡Sangre por sangre! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Otra vez no! Ah, estos vatos se hacen invisibles. ¡Te vi! ¡Diablos! ¿Alguien más necesita descansar?
Más tarde. Debemos entrar y ver qué encontramos. Si te dan un boomer. Agárralo. Tal vez no les moleste que tomemos un ministro. La tengo. ¿Qué es esto? Bird, encontré algo. Parece un dispositivo de radio antiguo de la URI. ¿Lo quieres? No, quédatelo. Encuentra dos más y podrás potenciar la habilidad jackear de Jack. Lo habría hecho yo mismo, pero tú sabes, no teníamos mucho tiempo. Ah, está bien, estaremos atentos. Terminamos, hey, debemos volver a lo nuestro. Sí, Delta, volvamos al esquife. Vamos por aquí. El único camino que existe. Paddock, salimos de una ruina. Tu gente ha sufrido mucho aquí. Uno de mis equipos de exploración. Los otros dos aún no aparecen. Si los encontramos, ayudaremos. Se los voy a agradecer mucho. Muy bien, en marcha. ¿Cuál es el siguiente punto? Ah, es ahí. Pero por ahí no hay entrada. Bien, ahora que estamos todos juntos, les haré una pregunta que siempre... hacerles. Cuando ambos estaban en deserción, ¿me extrañaron? ¡No, sí! ¡En realidad, no! ¡Por supuesto que no! Kate, ¿alguna vez estos dos hablaron del galán que los entrenó? Recuerdo que nombraba de alardear. ¿Tú también lo conocías? No, pero debe haber sido un tipo genial, la verdad. Está bien, sé que me extrañaron. Bien, veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto, podemos deshacernos de algunos en silencio. Ya que envió una descarga. ¡Nos detectaron! ¡Muy bien, hay que comenzar! ¡Eliminemos los Delta! ¡Necesito ayuda! ¡Ya voy! ¡Ay, no! ¡Estoy herido! ¡Ya estás bien! ¡Levántame! Todos están heridos. ¡Ayúdame! ¡Qué pedo! Todos estaban heridos. Todos. ¡No! Jack, envía una descarga. Veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto, podemos deshacernos de algunos en silencio. Yeah.
Quedan 3, 4. Ese volteé ese de allá. Yo voy a atacar. Ay no, casi me caigo. Y ya nomás queda ese de ahí. Supone que nomás quedaba ese, ¿no? Le diré algo. Después de esto, Paddock nos deberá un favor. ¡Necesito ayuda! ¡Ay, no! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Te tengo! ¡Eno, eno, eno! ¡De él, de él, de él, de él! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Eno! ¿Qué? ¡Eno! ¿Por qué me hacen eso? Tengo que volver a hacer todo. Bien, veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto. Podemos deshacernos de algunos en silencio. ¡Nos detectaron! Es que no quiero que me detecten. Bien, veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto. Podemos deshacernos de algunos en silencio. Podemos.
Si te volteas, papacito. Gracias. ¡Nos detectaron! ¡Ay! ¡Eliminemos los Delta! ¡Lo derribaron! ¡No bajo mi vigi... Pero... ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Ya, ok, ya. Ya, me voy a poner serio. Ya, ocupo acabar este nivel para seguir con la historia, acabar el acto. Sí, sí, ya, 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 ya. Bien, veamos en qué estado está el taladro de Paddock. Pésimo, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Genial, el enjambre invadió el lugar. No nos han visto, podemos deshacernos de algunos en silencio. Este vato me está viendo directamente y no me ve. Hay otro acá. Es... Vamos por este de acá. Qué buen centinela, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? ¡Nos detectaron! ¡Muy bien, hay que... ¡Wey! ¡Eliminemos los Delta! ¡Pues obvio que nos detectaron, babosos! ¿Qué esperaban? Le diré algo. Después de esto, Paddock nos deberá un favor. No, tú me debes el favor a mí. Tú me debes el maldito favor a mí. Vato. Yo lo tenía. Tenía. Hijo de puta. ¡Fuera, bomba! ¿Sabes lo castroso que es matar estas cosas? Mira. ¡Fuego, amigo! Qué juego a mí. Ahorita ocupo. Quiero caquear. ¿Dónde está? ¡Lanzame!
Muy bien, ya. ¿Todo despejado? Despejado. Aquí también. Paddock, despejamos los viejos muelles. Tu taladro se ve en buen estado. No creo que esté dañado. Les agradecería que lo comprobaran. Pónganlo en marcha y si empieza a agitarse y a hacer humo, mejor corran. Bueno. Aquí. Muy bien, Jack. Es todo tuyo. Buenas noticias, Paddock. Encendimos el taladro y no morimos. Felicitaciones a todos. Ya casi logran volver a conectar nuestro suministro de agua. Todo lo que queda es revisar la estación de bombeo. Si tenemos tiempo, claro bombeo. Que lo haremos. Delta fuera. Bombeo. Es hora de regresar. Oh, pues sí, es... Pues, digo, yo tengo tiempo. Es este. Sí, es este. Digo, pues yo puedo. Esto que es el hangar de cohetes. Podríamos ir al hangar y luego aquí. Sí, muy bien, Delta. Salgamos. ¿Quién fue el baboso que estacionó hasta acá esto? Vamos. ¡Mierda! Caray, olvidé mi protección solar. ¿Tu protección solar? Me quemo fácil. ¿Has luchado insolado? No es agradable. En absoluto. Me comunicaré con el mando. Quizá puedan enviar un lanzamiento aéreo o algo. Sé que estás bromeando, pero sería de gran ayuda. Ya vamos. Porque al parecer, la mujer debe de hacer todo aquí. Bueno, muy mal. ¿Qué tengo de Jack? Tengo 6 apenas. A la mouse. Ese se ve bien perro. Oye, ¿te encuentras bien? ¿Podemos ayudarte? Cog, esto no es nuevo. En paz, cancilla y pon. Robot, Obuki. Co-fan, Fabin. Robot, Obuki. Espera, robot. Ah, el robot. Creo que necesita la ayuda de Jack. Ota. Robot, Obuki. Robot, Obuki. ¡Dusty! ¡Nahipus! ¡Cuidado! ¡Se acercan chubis! ¡Que no avancen! ¿Qué quiere con el robot? ¡Maldición! ¡Vienen más! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Ya! ¡Ota! ¡Obafana Odisi! ¿Sabes qué? Este técnico tiene buena actitud. ¡Mira! ¡Siguen llegando! ¡Venga, puta! ¡No dejen que se acerquen a nuestro amigo! ¡Ya
Muy bien, ya no veo más. Ok, acta, acta. Votante Bobby, robado Bucky. Ahí está. La tengo. Si llegaron a este punto del video, podrán notar que esa misión se corta muy de repente y no tiene un final, ya que esto pasa porque no avanzaba el juego y este se bulló o se crasheó o no sé qué pasó, pero es que el Gears of War al momento de su lanzamiento tuvo demasiados problemas. Todo lo que están viendo en estos videos fue de un directo que yo hice en Twitch, el cual pues aquí está en la red, de hecho, por si quieren. Y como simplemente el juego se crasheaba, me tocaba reiniciar el Xbox, reiniciar la transmisión, reiniciar el juego, para que este pudiera continuar en su historia. Lo cual pasó que en muchos de esos momentos simplemente el directo se hubiera cortado, tuviera transmisiones de 27 minutos, de 30 minutos, de 15 segundos. Y lo cual eso se hizo un problema, ya que no podía grabar bien lo que era la campaña. Y es por eso que en este video simplemente la misión se acaba tan de repente, mientras que en el segundo empieza y ya está casi a mitad del capítulo. Lo cual, pues la verdad, fue un gran problema y una disculpa de antemano. Y espero que lo puedan entender, ya que esto, al ser un juego prelanzado, tenía muchísimos errores, los cuales simplemente fue horrible. Los multijugadores no jalaban, la historia no avanzaba y simplemente era injugable. Espero que lo puedan entender y muchísimas gracias por estar viendo esta serie. Ya sé que probablemente muchos de ustedes, no muchos de ustedes, la gran mayoría no la están viendo, pero la verdad es que es un juego que al final de cuentas yo quiero en el canal y lo voy a estar subiendo. Así que bueno, yo soy Superpulvin7 y ya así ya me despido porque ya luego se va a hacer muy largo esto. Gracias por su comprensión. Bye.